Buenos días. Soy el doctor Joaquín Fernández Solá, especialista en medicina interna, catedrático de medicina de la Universidad de Barcelona y dirijo el, la unidad de sensibilización central que el Salud tiene concertada con el Hospital Clínic de Barcelona y con el área de asistencia AISBE de la Xample Esquerra. Eh, a nivel de investigación pertenezco al grupo de neurociencias del IDIBAPS, que es la entidad donde ahora estamos emitiendo. Empezamos este directo con la finalidad de intentar resolver algunas de las dudas, que esperemos que sean la mayoría, de las que se han formulado a través del chat y del foro que se ha establecido. Eh, como sabéis, estamos hablando en general de los síndromes de sensibilización central, que son un grupo eh, grande de enfermedades de reciente reconocimiento científico, aún no bien normalizadas y que eh, como paradigma incluye tres grandes grupos. La fibromialgia, que es una enfermedad sobre todo del dolor, un dolor inadecuado y generalizado. La fatiga crónica, que representa la fatiga física o neurocognitiva inadecuada, eh, que puede desarrollarse después de múltiples causas. Y también eh, la sensibilidad química múltiple a la que se nos ha añadido últimamente la sensibilidad ambiental, por ejemplo, la electrosensibilidad, sensibilidad a factores externos, etc. Todo este grupo de enfermedades tienen un paradigma común, que es que eh, se detectan de una forma anómala por el sistema nervioso central y el paciente tiene una respuesta sintomática exagerada que le provoca síntomas crónicos, invalidantes y muy incómodos para la calidad de vida y la cotidianidad del, del paciente. Eh, nuestro objetivo de este directo es intentar contestar específicamente, en la medida de lo posible, las preguntas que se han formulado, que las hemos ido agrupando por grupos o por temas y que eh, intentaré pues, desarrollar de forma consecutiva. Empezamos con dudas de tipo general. La Yasmina nos dice, ¿puede aclarar si la fatiga crónica es una enfermedad neurológica? Pues sí, es una enfermedad neurológica, pero yo diría no únicamente neurológica. Es decir, el sistema nervioso regula cómo el organismo responde a estas enfermedades a través de posteriores vías inflamatorias, de neurotransmisión, hormonales. Autoinmune, es decir, que a partir de una regulación neurológica central en la parte del sistema límbico del cerebro, se disregula después y se repercuta a todo el organismo esta afectación en personas susceptibles, sobre todo mujeres de mediana edad, que provocan la fatiga. Por lo tanto, también el adria dice es autoinmune. Eh, no primariamente autoinmune, no es una enfermedad típicamente autoinmune. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el hospital un grupo de enfermedades autoinmunes que no llevan directamente a esta enfermedad, pero en cambio sí nos interrelacionamos mucho con ellos porque eh, tienen en parte afectación de la respuesta autoinmune también dentro del contexto global de lo que pasan en estas enfermedades. La ahora nos dice si es hereditaria. Pues sí, sí, sí. Lo que pasa es que no es un patrón hereditario típico del 50% o del 25%, sino que es una herencia que llamamos poligénica. Esto quiere decir que hay factores de predisposición. Habitualmente, para que se hagan la idea, en una paciente que diagnosticamos de fatiga crónica o fibromialgia, suele tener entre uno y dos familiares cercanos afectados de algo similar a ella. Es decir, sí que hay una herencia poligénica que incluso se puede... Predecir. Se puede ver si hay un, un conjunto de, de genes que puedan predisponer, de tal manera que podríamos incluso predecir qué pacientes pueden llegar a hacer estas enfermedades o cuáles tienen más riesgo de hacerlo. La Mercedes eh, nos dice qué se puede hacer cuando tienes un brote de fatiga. Es cierto que la fatiga tiene un curso persistente y luego hace brotes. Cuando uno hace un brote de fatiga, lo primero que tiene que hacer es parar su actividad, porque es malo lo que es sobrepasar la actividad habitual y luego ver qué le ha desencadenado este brote. Si es una infección, tratar la infección. Si es una situación de estrés, intentar evitarla. Si es uh, una operación, pues recuperarse lo mejor posible. Si es el COVID, pues uh, intentar ver cuánto tiempo le va a durar, que puede ser persistente, por poner ejemplos. ¿no? Hugo nos dice, ¿una persona joven puede sufrir fatiga crónica? No solo es que sí, sino que además es que es lo típico. Es decir, es típicamente una enfermedad que se inicia entre la segunda y la cuarta década de la vida, pero sabemos que puede afectar a cualquier edad, incluso a niños, incluso tenemos pacientes de 90 años con fatiga crónica. Por lo tanto, cualquier grupo de edad predominante el inicio entre 20 y 40 años. Ana nos pregunta cómo se diagnostica. Pues es una pregunta que por desgracia sigue siendo pertinente porque no tenemos un marcador, es decir, Así como muchas enfermedades, el COVID, el SIDA, la esclerosis múltiple, tienen marcadores, sean biológicos o morfológicos de imagen, en esta enfermedad no tenemos marcadores biológicos y los hemos buscado por todas partes. Hay muchas alteraciones, pero no se pueden calificar como marcadores y se diagnostica por criterios clínicos consensuados eh, por la Organización Mundial de la Salud en el Centro de Diagnóstico de Enfermedades de Atlanta. Es decir, por una serie de criterios clínicos que entonces parecería que fuera banal el diagnóstico en absoluto. El diagnóstico es un diagnóstico estricto, serio, de alta sensibilidad y de alta especificidad. Por lo tanto, nos equivocamos poco cuando el diagnóstico está bien hecho. Pero es solo por criterios clínicos. Quien lo pretenda diagnosticar de otra forma, de momento no lo está haciendo correctamente. Por lo tanto, también contesto a Diana que dice si existen marcadores en las analíticas. Es muy curioso que hay pequeñas alteraciones de varios grupos de las analíticas, por ejemplo, de las reacciones inflamatorias, del aumento de los leucocitos, de aumento de colesterol, de interleuquinas, de reactantes, que sí que se aumentan. Muchos pacientes tienen alteraciones hormonales, por ejemplo, de, de, de las hormonas tiroideas, del cortisol, también de la hormona de, de, del, del crecimiento, también de la melatonina. Es decir, hay muchas cosas que están alteradas, pero ninguna de ellas es patognom, patognomónica o suficientemente específica como para basar el diagnóstico en ellas. Por lo tanto, solo son datos complementarios a los analíticos. Gemma nos dice, ¿el médico de cabecera es adecuado para hacer el seguimiento? Esto, permítame que me ría, porque esto es lo que concluyó el, el Comité del CAT cuando hizo el programa en el año 2014. Y dijo: estas enfermedades puede diagnosticar cualquier médico. Si hay dudas en el diagnóstico, se puede remitir a una unidad de referencia, que son ser unidades hospitalarias, que hay 16 repartidas en toda Cataluña en el programa de atención del, del CAT Salud. Y eh, ciertamente dice que si una enfermedad de este tipo es estable, que la controla el médico de cabecera. Yo diría que si el médico de cabecera es un profesional que se interesa, que se forma para, para, porque hay periodos de formación también para controlar estas enfermedades, puede hacer el seguimiento. Y si hay alguna inestabilidad, alguna duda, se puede remitir siempre a la unidad de referencia hospitalaria. Raquel nos dice si existe alguna dieta más adecuada para estas enfermedades. Uh, muy bien, Raquel, la dieta también influye en estas enfermedades. Es cierto, pero la dieta no cura estas enfermedades. Entonces, tenemos que personalizar. Personalizar es una palabra que yo utilizaría en cada una de las respuestas que, que voy a ir dando. Es decir, nunca hay que uh, utilizar un protocolo general para todos los pacientes en estas enfermedades. Hay que ir a cada paciente y, por ejemplo, en este caso de la dieta, diría que sí que existen muchas intolerancias. Las más clásicas son a los lácteos de origen animal al gluten sin ser celíaco intolerancia no celíaca al gluten y también frecuentemente a los hidratos de carbono eh, de absorción rápida y a los, a los alimentos procesados. Por lo tanto, en general es recomendable evitar grasas saturadas de origen animal, entre, incluyendo los lácteos, hacer una dieta con poca carne o carne de tipo proteínas blancas, eh, sin muchos acompañamientos de, de, de especies o de rebozados, etc., y repartir la ingesta en cinco tomas y reducir la cantidad de gluten que se toma. Siempre personalizando a cada paciente, porque uno puede tener intolerancia a la fructosa, otro a la lactosa, otro sí, otro no, etc. Es decir, y también hay que valorar el estado nutricional para que sea normal. ¿Es malo en estas enfermedades estar desnutrido o estar obeso? Eh, Cucu nos dice: ¿Por qué ninguna de las dos enfermedades se supone se considera enfermedad invalidante cuando usted no puede hacer una vida normal? Vamos a ver: invalidez es un término no médico, es un término. Funcional, pero con una característica administrativa más que médica. Es decir, una enfermedad uh, puede ser leve, moderada o intensa. Eh, estas enfermedades tienen grados, no todo el mundo tiene los mismos grados, incluso pueden oscilar y ciertamente pueden afectar al conjunto de actividades que una persona hace. Incluso ahora, con los grados leve, moderada e intenso de cada una de ellas y por la sobreposición de varias esferas de afectación, dolor, fatiga, sensibilización central, etc. Eh, podemos predecir qué porcentaje de, de la calidad de vida se ha, ha disminuido, si hasta menos de un 50%, menos de un 30%. Pero la palabra invalidez, permítame recordarles que no es médica, es una palabra administrativa que se reserva a la Administración, sobre todo a la Administración de, de Prestaciones Sociales, para lo que son recursos de ayuda. ...que pueden ser pues, la minusvalua o las invalideces... ...entonces eh, ciertamente estas enfermedades... ...no te permiten hacer una vida normal... ...y que sean invalidantes o no depende de la atención... ...que el sistema de prestación de servicios sociales... ...haga a las enfermedades... ...que reconozco que es muy poco... ...y no es suficiente como para abordarlo... ...pero en todo caso es una pregunta... ...que no debería eh, dirigirse al ámbito médico... ...aunque nosotros somos sensibles evidentemente a la repercusión... ...es más, legalmente... En nuestra valoración no debemos entrar en el grado de invalidez de la paciente, porque esto se reserva a los eh, sistemas de valoración, como pueden ser en Cataluña el ICAM. Por lo tanto, es una pregunta adecuada, pero eh, que se escapa estrictamente del ámbito médico y que sí que genera mucho conflicto día a día, porque. No suele haber un reconocimiento directo y el paciente tiene que de alguna manera que, que por decirlo así, hacer visible la enfermedad o, o buscar diversas opiniones para hacerlo más evidente. Yasmina nos pregunta qué problemas puede provocar el síndrome de fatiga crónica para buscar ser madres o durante el embarazo. Yo le diría que ninguno. Ninguno en principio. No hay limitación para el embarazo. Ha habido mucho, ¿eh? y no todas las opiniones de todos los profesionales han sido siempre así. Pero sabemos que el embarazo no solo no está contraindicado, sino que... ...de forma temporal mejora la situación de la enfermedad... ...es decir, es como una luna de miel... ...por lo tanto, no contraindicamos el embarazo... ...sí que es verdad que después del, del embarazo y del parto... ...no se cura la enfermedad, por lo tanto... ...la paciente tendrá más dificultad para el cuidado de sus hijos... ...necesitará más ayuda... Eh, ...igual no puede trabajar de forma inmediata... ...pero el embarazo no contraindica... ...no está contraindicado en estas enfermedades... ...el parto sí que se asume como parto de riesgo... ...en el sentido de que pueden intolerar mal... El dolor pueden tener más efectos secundarios por, eh, por los tratamientos que les podemos añadir pero más allá de esto no tiene ninguna otra connotación ni es cesárea obligatoria ni es ni es en sí eh, una situación problemática pasamos a otro grupo de enfermedades que eh, perdón otro grupo de preguntas que, que sería relación con otras enfermedades son enfermedades que tienen mucha comorbilidad esto quiere decir que por definición, se interrelacionan con muchísimas otras enfermedades. Es decir, uno puede tener fibromialgia y tener una artritis reumatoide, una esclerosis múltiple, un Alzheimer. Puede tener casi todas las enfermedades a la vez que la, la fatiga crónica o la fibromialgia. No hace falta decir que entre ellas... Fatiga crónica, sensibilidad química y fibromialgia, tienen tanta relación que en realidad nos ha obligado a dar un, un nombre común, porque a veces no sabes si estás más cansado, más fatigado o más sensibilizado. Es decir, eh, entre ellas muchísima interrelación, mucha comorbilidad. ¿Recordáis cuando miráis los esquemas de aquellas ruedecitas que se sobreponen unas a las otras, aquellas esferas, ¿no? quiere decir que están sobrepuestas? Pero ciertamente un paciente con fatiga crónica hasta el punto de que en nuestra unidad un 30%, por poner un ejemplo, tienen hipotiroidismo. Claro que sí, porque es una de las disfunciones que se asocia a esta enfermedad y tenemos que darles este tratamiento sustitutivo sin pretender que tratar el hipotiroidismo solucione la fatiga crónica. También se asocia uh, muchas veces a, a otros uh, procesos más graves, por ejemplo, tumorales. ¿Eh? Por ejemplo, aquí uh, Ángeles nos dice, me diagnosticaron fibromialgia y al final fue mieloma. Yo creo que está... Frase no, no es del todo correcta. Diría que podías tener fibromialgia si estaba bien diagnosticada, seguramente la tenías y además has tenido un mieloma. Las personas con mieloma tienen más dolor, sí, porque el mieloma ya provoca dolor. Puede dar un dolor que descontrole tipo fibromialgia, sí o no, o tener un dolor de otro tipo, no. Por lo tanto sí que hay relación, pero evidentemente un mieloma es un diagnóstico diferente que requiere un tratamiento específico en este caso eh, con relativamente buena respuesta. También nos pregunta Dani si hay incontinencia urinaria como un síntoma más. Pues sí, y esto tiene mucha importancia porque una de las cosas curiosas en este grupo de enfermedades es que las pacientes suelen ser hiperlaxos, hiperlaxas, es decir, que tienen más flexibilidad de los tejidos, lo miramos a nivel de las articulaciones, la rodilla, los tobillos, el carpo, y también de los tejidos blandos, es decir, la piel suele ser más laxa y también pues de las vísceras. Por lo tanto, la vejiga urinaria, con mayor facilidad, que esto ya es casi habitual en la menopausia, pues que pueda haber una salida de la vejiga urinaria, un cistocele, y que pueda haber incontinencia urinaria secundaria asociada muy frecuentemente. Es frecuente que algunos de estos pacientes relativamente jóvenes precisen incluso elevar pañal eh, como eh, necesidad para la incontinencia urinaria. Y esto tiene tratamiento farmacológico o... O en algunas veces, pues ortopédico o quirúrgico. ¿Eh? Irene nos dice, ¿cómo diferenciar el brote de fibromialgia con depresión? Vamos a ver, la depresión no es la causa de ninguna de estas enfermedades, pero es un hecho también asociado muy frecuentemente como consecuencia de la mala calidad de vida que tienen las pacientes. Por lo tanto, es casi siempre le llamamos más bien una distimia secundaria que no una depresión. Recordemos que este grupo de enfermedades solo hace 25 años se creía que eran solo psiquiátricas. Error, error. Por lo tanto, eh, creo que eh, hay que quitar la etiqueta psiquiátrica de estas enfermedades, pero a la vez contemplar el estado de ánimo de estos pacientes. Porque como la calidad de vida no es buena, el estado de ánimo no suele ser bueno. Y pueden hacer ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad, piernas inquietas etcétera. Pueden hacer luchismo, pueden hacer muchas cosas asociadas de estado de ánimo, de sintomatología asociada. Pero un brote de fibromialgia se define por un brote de dolor estimulable, que no tolera posturas fijas, no tolera esfuerzos y es estimulable al, al apretar las zonas más sensibles. En cambio, una depresión es una afectación del estado de ánimo con eh, desánimo, decaimiento, falta de iniciativa, etcétera, ¿Que pueden estar juntas? Sí, pero son dos contextos diferentes de un grupo de situaciones de, de la misma enfermedad. Rosa García nos dice si es cierto que la fibromialgia podría ser el principio de otra enfermedad que no se manifiesta aún. Bueno, en sí la fibromialgia es fibromialgia, pero dentro de este grupo de enfermedades uno puede empezar con fibromialgia seguir con fatiga y, y seguir luego con sensibilidad química o electromagnética síndrome seco hipotiroidismo de, eh, desánimo insomnio etcétera y además puede hacer otras enfermedades tener fibromialgia no evita que uno pueda hacer hipertensión diabetes hipercolesterolemia un ictus un infarto de miocardio etcétera por lo tanto eh, la fibromialgia tiene que diagnosticarse ni más ni menos como tal y, Seguir el paciente como cualquier otro paciente pensando que puede tener síntomas asociados a la fibromialgia y otros que a lo mejor no están asociados a la fibromialgia. Les voy a poner un ejemplo: el dolor torácico. El dolor torácico es frecuente, en la fibromialgia es un dolor que es estimulable al apretar, en los cambios de posición y no es una angina de pecho. Pero muchas pacientes con fibromialgia van a urgencias porque tienen un dolor torácico y piensan que pueden tener un infarto. ¿Esto quita que esta paciente con fibromialgia pueda tener un infarto? No. No, si es una paciente con factores de riesgo coronario puede tener un infarto y por esto en urgencias cuando muchas pacientes van no dicen que tienen fibromialgia porque tienen miedo que no les hagan caso, que digan no, es tu dolor, no es otra cosa, hay que atender a estos pacientes exactamente igual que cualquier otro paciente por cualquier otro proceso porque no evita que puedas tener un cólico nefrítico, una infección pulmonar o una angina de pecho. Cerramos este grupo de relación con otras enfermedades, que la respuesta en general es que sí, que se interrelaciona con muchas y que no es incompatible tener fibromialgia con en otras enfermedades. De hecho, la mayor parte de pacientes que tienen algunas de estas enfermedades, luego tienen una lista de comorbilidades que se suman a ellas. Pasamos a un grupo sobre síntomas. Solo decir que se han descrito en este grupo de enfermedades más de 50 síntomas que están por encima de lo normal respecto a personas que no tienen esta, estas enfermedades. Por lo tanto, son multisintomáticas y de forma oscilante. Es decir, un día lo tengo, otro día no, un día más, otro día menos, otro día tengo tres, otro día tengo cuatro. ¿no? José María nos dice, ¿cómo puedo superar la neblina matinal que tengo cuando me levanto? Bueno, la neblina matinal, que es el brain fog eh, inglés, es la afectación neurocognitiva de la fatiga crónica típicamente se ha también descrito en el covid en el post covid muchos pacientes eh, tienen este síntoma porque hacen fatiga porque hacen fatiga es la fatiga cognitiva, es esta sensación de verlo todo uh, poco claro, de tener una turbidez mental, una poca agilidad mental, un enlentecimiento en el curso del pensamiento, una desatención. Esto es parte de la sintomatología de la fatiga. Y es cierto que cuando te levantas, tanto la física como la cognitiva, suele ser muy intensa. Porque realmente... Tenemos que empezar lentamente la actividad, por ejemplo, hacer estiramientos, hacer como también una activación eh, cortical, una activación mental progresiva. Es como desentumecernos poquito a poco y sí que es cierto que se supera, pues con una progresión de activación lenta, no de golpe, es malo empezar de golpe, igual que los deportistas no empiezan una maratón de golpe, sino que hacen estiramiento, hacen un poco de entrenamiento y lo hacen progresivamente. ¿no? Pero sin duda es uno de los síntomas prevalentes que no se quita del todo, ¿eh? no hay un tratamiento que lo quite del todo. Esther nos dice por qué los síntomas aumentan con las alteraciones hormonales como la regla o la ovulación. Esther, eh, tienes razón, eh, esto pasa... Y no es porque sí. De hecho, de aquí está, casi diría, la base de por qué estas enfermedades afectan más a mujeres. Y esta ha sido una pregunta que no ha sido sencilla de contestar, incluso muchos no admiten la contestación que voy a decir, y es que las mujeres y en general eh, las pacientes tienen mayor afectación porque los estrógenos, las hormonas femeninas por, por naturaleza, las que dan este fenotipo tan bonito del, del, del cuerpo femenino, hacen que el cerebro se sensibilice más al dolor y a la fatiga. Por lo tanto, son, son hormonas sensibilizantes. Si nosotros cogemos a nivel de experimentación un animal macho, una rata macho, por ejemplo, y le ponemos hormonas... Femeninas, le ponemos estrógenos, los sensibilizamos al dolor, le aparece el dolor antes de la cuenta y tiene fatiga antes de, de la cuenta. Por lo tanto, es normal que una paciente que tenga fatiga crónica o fibromialgia en el pico de hormonal tenga más síntomas porque su cerebro detecta más y se sensibiliza más a esta percepción de dolor inadecuado o de fatiga inadecuado. Por lo tanto, si sí puedes notar la ovulación, si sí puedes notar, y de hecho el síndrome premenstrual, y no cabe decir que la endometriosis, es muy frecuente como interrelación por hiperestrogenismo en estas enfermedades. Esto ha sido una observación muy importante y estamos en mucha interrelación con las pacientes con endometriosis, que ya sabéis que también tienen un contexto muy complejo, entre los cuales están comorbilidad con estas enfermedades. Teresa nos dice si es posible que con la edad empeoren los síntomas o hagan más brotes. Pues es posible, pero no es lo frecuente. Es decir, el curso evolutivo de estas enfermedades, el normal es que sean estables, sin curarse, pero con brotes. Y que esto no mejore ni empeore con la edad. Al principio de reconocer estas enfermedades, pensábamos que, igual que pasa con otras enfermedades más de tipo autoinmune, con la edad, por ejemplo, el lupus, se, eh, diríamos, disminuyen. Y no ha sido así. Es decir, son enfermedades de curso crónico y, con sorpresa nuestra, hemos visto que pacientes que empezaron a los 50 siguen a los 60, a los 70, a los 80 y a los 90. Es decir, la edad eh, no cura la enfermedad. Lo que sí pasa, y esto creo que hay que percibirlo, es que la paciente se puede adaptar a su enfermedad. Es decir, hay una adaptación personal como a cualquier cosa en el organismo humano somos adaptables a tantas cosas que incluso echamos de menos a veces a las cosas malas que teníamos no por lo tanto la adaptación hay que valorarla pero no está descrito que haya más incidencia a mayor edad pero también diría que hay que ser prudente porque no se cura y puede seguir haciendo persistencia y brotes la Diana nos dice cómo afecta la fatiga crónica a nivel neurológico y cognitivo bueno esto es el 50% de los síntomas de fatiga crónica. Lo primero que hace es que afecta, no como una demencia, esto hay que separarlo, es decir, no es una demencia ni es progresiva, pero afecta sobre todo, yo diría, dos grandes áreas. La memoria retentiva, lo que te dicen por la mañana y luego no te acuerdas por la tarde. ¿Vas a buscar al niño a las 5 de la tarde? Sí, sí, pues no he ido y, y encima de, me dirás que no te lo he dicho. Por lo tanto, no hemos fijado esta idea. La memoria de retención. No funciona bien. Y esto es muy objetivo. ¿eh? Se puede valorar con test psicométricos, pero es que no hace falta ni en los tests. Se, se ve porque cometes errores eh, fáciles. Los nombres, la disnomia. Olvidar nombres incluso de personas habituales. Eh, vas a decir el nombre y no te acuerdas en aquel momento. Tienes que pararte, eh, recordarlo, hacer una perífrasis Sí, hombre, sí, nuestra amiga que viene siempre a tomar el café con nosotros. Eh, en vez de decirle la Ana, ¿no? Pues esto pasa. Y la segunda esfera importante es la concentración. Las pacientes con fatiga crónica les cuesta concentrarse para hacer actividades complejas. Eh, pierden habilidad mental, pierden, pierden eh, procesamiento rápido de, de, del pensamiento. Era una persona brillante, ágil, que aprendía fácilmente y le cuesta aprender nuevas ideas, le cuesta elaborar ideas complejas y pierden la facilidad para hacer tres cosas a la vez. Eh, sabéis que las mujeres tenéis fama de saber hacer. Eh, tenéis tres procesadores, ¿no? Podéis hacer, atender al niño, contestar al teléfono y hablar con la vecina toda la vez, ¿no? Pues eh, esto se pierde y tienes que concentrarte en una actividad. O sea, las actividades complejas que tienen varias interrelaciones se pierden esta enfermedad. Sí que hay que decir que no es un deterioro cognitivo que evolucione ni Alzheimer ni a demencia vascular y que eh, no progresa con nada, sino que persiste y oscila de acuerdo con el, la intensidad de la enfermedad. María José nos dice, ¿cómo se diagnostica si se tiene fibromialgia o fatiga crónica si los síntomas son similares? Es cierto, hay una sobreposición de síntomas, de tal manera que yo creo que en el futuro, yo creo que en el futuro no diremos si tienes fibromialgia o fatiga, sino diremos que tienes una sensibilización central con predominio de esfera del dolor, de la esfera de la fatiga, pero en realidad, como se han diagnosticado como entidades separadas, la fibromialgia es un tipo de dolor generalizado, que afecta a columna más de cuatro cuadrantes, que dura más de tres meses, sin una causa que lo provoque, no es un traumatismo, no es un tumor, no es una lesión eh, evidenciable, no es una fractura, ¿no? y que no tiene una causa que lo explique. Esto sería la fibromialgia con los criterios de definición eh, muy claros y aplicables. ¿no? Y la fatiga crónica, lo hemos comentado antes, es una fatiga, por lo tanto, imposibilidad para hacer actividades físicas o cognitivas que disminuya a menos del 50 de 50% lo que aquella persona hacía antes ¿eh? y que dure más de seis meses, sin una causa que lo explique, sin, sin una anemia, sin un tumor, etcétera, que lo explique, ¿no? Evidentemente son similares, porque el que tiene fatiga también tiene dolor, y de hecho están los criterios, y quien tiene dolor tiene fatiga, pero son dos entidades separadas que ya hemos dicho que coexisten. Por ejemplo, en los pacientes que vemos en fatiga crónica, el 90% a los 5 años tienen también fibromialgia, y al revés casi también. Es decir, el que inicia fibromialgia suele acabar haciendo algún grado de fatiga crónica. Yolanda nos dice, tengo fibromialgia... Y nos pregunta, ¿por qué siempre estoy contracturada de cervicales, trapecio y brazos? Porque esta enfermedad hace hipercontracción, hace tensión muscular. Vivís tensionadas, vivís como si estuviéramos agarrotadas y sobre todo en las zonas más evidentes como el cuello yo diría los trocánteres, también la muñeca, los hombros, los brazos, es decir, esto es parte de la enfermedad, la, la hipertonía, la contracción es parte de la enfermedad, de tal manera que nosotros recomendamos, por ejemplo, a levantarse a hacer estiramientos para descontracturar lo que tienes cuando te levantas, ¿no? Y nos pregunta además si la punción seca puede ir bien para este dolor. Bueno, el dolor, vamos a ver, el dolor de la que no lo hemos conseguido curar, por lo tanto, bien es una palabra relativa, ¿no? Eh, se consigue disminuir con un grupo de eh, aproximaciones que incluyen pues desde explicar bien la enfermedad eh, desde adaptarse a ella y utilizar con, con una diríamos una práctica razonable pues tratamiento analgésico antiinflamatorio y también medidas asociadas como puede ser una actividad adecuada y también medidas analgésicas como puede ser la poción seca o acupuntura, o relajación, o muchas otras técnicas que de forma asociada, personalizada de nuevo en cada paciente, porque no, en todo, no a todo el mundo le va a lo mejor, y que yo siempre decimos que esto no va a curar la enfermedad, pero si alguno la ayuda habitualmente de forma transitoria, lo puede hacer con precaución, entendiendo que esto no va a ser la solución de toda la enfermedad, sino como un pequeño eh, remedio transitorio. Lourdes nos dice que llevo desde el mes de septiembre que la voz se me va. Me quedo afónica. Según mi médico de cabecera es de la fibromialgia. Me gustaría saber si realmente puede tener relación. Sí que tiene relación. Esto se llama fonastenia y tiene más relación con la fatiga que con la fibromialgia, porque uno se cansa de todo, de abrir los ojos y de hablar. Por ejemplo, esto es muy típico en los que utilizan mucho la voz, como los maestros, las maestras, por ejemplo, empiezan a las nueve de la mañana y a las 11 ya, ya no pueden hablar. Ya no pueden hablar porque sus cuerdas vocales, su músculo de la laringe ya no responde, ya no ya se ha fatigado y no responde, igual que no le responde de levantar el brazo. Es exactamente lo mismo. No todo el mundo lo tiene. Se asocia mucho si hay sequedad las cuerdas vocales, para funcionar bien, tienen que estar humidificadas. Si hay sequedad y fatiga, más que en fibromialgia en sí, pero claro, se asocia, y tanto que se asocia, y lo vemos frecuentemente. No todo el mundo lo tiene. La Asociación de la Fatiga Crónica asclerosis Múltiple, ASCEM, nos dice, la evaluación del deterioro cognitivo y las pruebas de tolerancia al ejercicio, ¿por qué no se hacen en todos los pacientes? esto creo que ya lo deberían tener que saberlo y porque esto se planteó cuando hicimos el, el programa de atención en Cataluña a estos pacientes. En primer lugar, honestamente, no son necesarias y esta es mi opinión. No todo el mundo opina lo mismo, pero mi opinión es que no son necesarias. Si se hace una evaluación adecuada, la parte cognitiva queda clara y se puede hacer si hay dudas. Y en segundo lugar, las pruebas de esfuerzo se toleran muy mal. Una prueba de esfuerzo puede hacer que el paciente esté una semana en la cama. Entonces, claro, no la hacemos alegremente. Entonces, como no son pruebas diagnósticas, ni tampoco nos ayudan mucho en valorar el grado de afectación, porque lo podemos hacer de otras formas, de entrada, y así lo sugerimos, y así se contempla en el protocolo de atención a estas enfermedades en Cataluña, no se hace por definición. Si hay dudas o de grado o de, o de diagnóstico, pueden ayudar en algún momento, pero no son pruebas que den el diagnóstico. ¿eh? Y además no son pruebas fáciles de hacer. Bien hechas, un estudio neurocognitivo para fatiga crónica tarda cuatro horas y el paciente al día siguiente está en la cama. Y una prueba de esfuerzo, que no tiene que ser de un día, sino que tiene que ser repetida para ver la respuesta de recuperación al esfuerzo, eh, cuesta 600 euros y no se puede hacer a todos los pacientes, como pueden entender, ni es honestamente necesaria. Si fuera el diagnóstico y fuera necesaria, lo haríamos a todo el mundo. En el programa actual se contempla como una prueba. Posible si es mmm, valorada por el facultativo que atiende al paciente. Pero yo cada vez hago menos y lo digo de verdad y creo que atiendo lo mejor posible a los pacientes. Porque lo único que pasa es que entonces haces un, un montón de pruebas que lo que estás haciendo es un gasto sanitario inadecuado y poco útil, poco útil. Si esto curara las haríamos a todas. O si esto sirviera para hacer un tratamiento lo haríamos de entrada. Pero no es así. Pasamos a otro grupo que aún es más difícil. Investigación barra futuro. Tengo que decir que la investigación, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, ha pecado por su presencia. Es decir, no ha habido una investigación seria desde el principio, ni la hay ahora. Por lo tanto, casi con esto contestaría a todo lo que puedo decir a continuación. ¿Por qué? Porque nunca se ha tomado de una forma seria una enfermedad que es compleja. Y por poner un ejemplo, eh, vamos a poner una enfermedad compleja, eh, el, la, el SIDA, que, que ha mm, afectado a todo, a todo el mundo y que ha hecho una mortalidad tremenda y una afectación económica, etc. ¿Cuánto se ha dedicado en SIDA y cuánto se ha dedicado en fatiga crónica? Un millón de veces más de recursos eh, que en fatiga crónica, con lo cual pues, es irrisorio lo que se ha avanzado en fatiga crónica. Si hubiera más investigación, ¿se avanzaría más? Seguro. ¿Quién ha hecho más investigación? Estados Unidos. Uh, Australia, Inglaterra, uh, alguna cosa puntual en países nórdicos, uh, Japón, pero no ha sido ni de lejos suficiente para avanzar de forma razonable. Y de hecho hemos avanzado poco. Y muchos de los avances que tenemos son no porque haya investigación directa en estas enfermedades, sino porque indirectamente, por ejemplo, el COVID. El COVID nos ha puesto de relieve que un virus que es un estímulo para nuestro sistema nervioso central, porque este virus llega al sistema nervioso central, llega al cerebro, eh, que un virus puede desencadenar fatiga crónica y lo que quieran detrás, fibromialgia, sensibilidad química, lo que quieran, pero sobre todo fatiga, el brain fog. Hay, en, en noticias recientes, con cálculos del Ministerio de Sanidad, 1.250.000 personas afectas de síndrome post-COVID. Y su síntoma más importante es la fatiga. Cuando dura más de seis meses, tienen criterios de fatiga crónica. Y esto ni se está investigando, ni se está reconociendo, ni se está atendiendo. ¿Hemos intentado hacer investigación? Sí, les voy a poner un ejemplo. Hemos pedido, no solo son nosotros, sino cuatro centros de Cataluña han pedido a la Marató, que es una iniciativa popular que hemos pagado con nuestro bolsillo los, los eh, catalanes, y el comité científico ha dicho que no es interesante hacer estas investigaciones. Por lo tanto, no se ha dado ninguna ayuda para investigar el post-COVID y la fatiga del post-COVID. Esto es la realidad, pero es que esto ha sido así desde hace 25 años. Con las becas FIS, e incluso hemos estado en la sede del FIS con las asociaciones pidiéndoles el motivo y ellos reconocen que no ha habido preferencia, como los fondos de investigación son limitados y hay enfermedades preferentes como el cáncer, como las enfermedades degenerativas, como las enfermedades psiquiátricas, etcétera, las cardiovasculares, pues van hacia ahí y no hacia fatiga crónica y fibromialgia. ¿Qué se hace? Pues investigación mínima, clínica, descriptiva, de asociación, de, de interrelación, de epidemiología. De, pero no la investigación básica de causas, mecanismos y sobre todo de tratamientos. Estamos muy lejos de hacer una investigación suficiente como para que se modifique la enfermedad. Y esto creo que todos, pero y no, no me excluyo, es decir, no tenemos suficiente investigación y creo que aquí me preguntan hacia dónde iría el futuro. Bueno, son enfermedades complejas. Eh, la mayor parte de, de hechos de investigación que han tenido relevancia han, han sido soportados por industria farmacéutica, sobre todo los tratamientos. No hace falta poner el ejemplo de la vacuna del covid. Sin la industria farmacéutica no tendríamos la vacuna del covid, porque los gobiernos, a pesar de todo, no quieren in, invertir tanto. ¿Por qué no se invierte la industria farmacéutica en, en febrilidad crónica y en fibromialgia? Porque no hay tratamientos previsiblemente efectivos. Yo he participado en más de 50 uh, estudios uh, de ensayos clínicos de un tipo de tratamiento o un tipo de, de actuación que pueda mejorar estas enfermedades y. Por decirles que la mayoría han sido absolutamente negativos o mínimamente efectivos. Por lo tanto, cuando una industria farmacéutica ha hecho dos o tres intentos, no le quedan ganas de repetir porque necesitaría muchísimo más presupuesto, muchísimo más tiempo y recursos, cosa que no es eh, lo paradigmático como para apoyar la investigación. Entonces, realmente no hay interés para investigar estas enfermedades, ni aquí, ni en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Y es más, el programa de Estados Unidos que eh, había tenido un cierto nivel con el COVID, ha quedado parado. Con lo cual, pues francamente, como no sea con el post-COVID, no vamos a tener eh, ningún tipo de previsión futura. Y si yo tuviera que hacer alguna previsión de hacia dónde ir, yo creo que tendríamos que ir hacia la neuromodulación. Es decir, investigar, cosa que de alguna manera en otras enfermedades ya se está haciendo, por ejemplo, la esclerosis múltiple cómo estos estímulos que hacen que el cerebro funcione mal y que luego repercuta en todo en la inflamación, en el dolor, en las hormonas, en todo esto, cómo los podríamos modular, porque sí que tenemos sistemas que pueden hacer que lleguen más uh, atenuados o más elevados, pero no los dominamos de forma suficiente como para hacer que con neuromodulación quitemos el dolor o quitemos la fatiga, incluso con riesgo de efectos secundarios a largo plazo. Imagínense que para quitar el dolor pusiéramos unas uh, radiaciones negativas que modulasen la entrada de estímulos, pero por ejemplo hicieran depresión o hicieran... Eh, tumores cerebrales por poner un ejemplo entonces esto es una cosa que está aún en, en estudio pero con el grupo de sensibilización central que tenemos un grupo multidisciplinar a nivel de todo el estado Zeferino maestu que por ejemplo que es un neurofisiólogo eh, que está trabajando en esto específicamente se está buscando técnicas de neuromodulación que quizá en el futuro nos puedan ayudar a disminuir el impacto de la fatiga o el dolor en un paciente porque las esferas farmacológicas previsiblemente no creo que lo puedan hacer Entramos ya hacia el final en dudas sobre tratamiento, dudas las que quieran, porque el tratamiento no es curativo. Entonces, claro, las dudas son múltiples y, y seguramente no las podemos resolver todas. Dice, ¿por qué no hay un tratamiento para revertir? Porque no se ha demostrado que ninguna de las intervenciones que hagamos vaya más allá de disminuir de forma adaptativa un porcentaje del impacto de la enfermedad. No, no se cura la enfermedad y quien dice que se cure es que o no tenía esta enfermedad o está mintiendo. Por lo tanto, y, es, y es que esto voy a hacer una pequeña pausa porque ha salido dos publicaciones en la contra de la vanguardia diciendo «tenía fatiga crónica y me he curado». Mentira. No es cierto. O no tenías esta enfermedad o no te has curado. Porque si está bien diagnosticado la enfermedad persiste hasta ahora. No hemos sido capaces nosotros ni nadie y de hecho la recomendación de la sociedad internacional de fatiga crónica es que no se hable de curación, sino que se hable de adaptación a la enfermedad, de mejoría, de, de recuperación parcial o, o de disminución de los síntomas, que sí se puede conseguir y es bueno conseguir. Es decir, no es que no se pueda hacer nada, no es todo o nada, sino que hay que adaptar a este paciente, un, un estudio para un tratamiento de varias esferas multidisciplinar que no se base solo en... En la, en la farmacología, sino eh, también, pero en dieta, en estilo de vida, en actividad física adecuada, en, en estresores, en impacto de los factores ambientales, en estilo de vida, etc. Eric nos dice, ¿por qué se trata la fibromialgia con antidepresivos? Eric, no se trata con antidepresivos la fibromialgia. No es una depresión y no es el objetivo. Lo que pasa es que... Primero, venimos de que esto era solo depresión, con lo cual aún queda en el escenario de la mente social, queda de que esto es una depresión enmascarada. Y aún hay muchos médicos que de entrada lo envían al psiquiatra. Error. Por lo tanto, aún hay errores de este tipo conceptuales. ¿no? Pero aparte de esto, hay algunos fármacos, por ejemplo la duloxetina o la mitriptilina, que pueden tener un efecto analgésico de soporte a los analgésicos convencionales, diríamos de coadyuvancia para la analgesia, y que son fármacos antidepresivos, como otros son antiepilépticos. Pues los podemos utilizar de forma transitoria para amplificar el efecto de los analgésicos convencionales. Pero no se trata la fibromialgia con antidepresivos, a no ser que aquella persona con fibromialgia tenga además una depresión que la puede tener, como cualquier ciudadano. Gemma nos dice, ¿sirven para algo los dos, tres paracetamoles diarios que sí me aconsejan que tome para dolor de la fibromialgia? Pues sí, algo sí sirven, claro que sí. Para que nos hagamos la idea, en la fibromialgia se activa el dolor por muchas vías. Es como si nosotros tuviéramos una habitación con 16 ventanas abiertas y el paracetamol cierra una vía. Hombre, mejor cerrar una que no, no cerrarla, pero quedan 15 de abiertas. Esto quiere decir que, aparte del paracetamol, por ejemplo, tenemos que darle pues, un, un coadyuvante, un antiinflamatorio, un, un relajante muscular, eh, un, un ansiolítico, o, o por ejemplo, darle pues, un, un, un tratamiento dietético diferente para que no estimule la dieta pues, el dolor, etc. Es decir, realmente sí sirve para algo y de hecho es una escala que se empieza con paracetamol o antiinflamatorios y se va subiendo según necesidad y según todo. Tolerancia, porque uno de los problemas de la medicación es que no todo el mundo tolera lo mismo. Por eso los uh, protocolos de tratamiento no se pueden generalizar de forma estricta, sino que hay que personalizarlos. Vanessa nos dice: Muchos días no puedo moverme y la medicación no me hace nada. Es, es, es más que posible esto. Es decir, la inmovilidad en el brote es muy frecuente, la rigidez y muchas veces la, la medicación crónica no hace. Entonces hay que mm, revaluar si se puede hacer un un tratamiento diferente durante el brote porque ningún tratamiento es para siempre a veces lo que se hace es tratar durante el brote con más intensidad y disminuirlo cuando no está tan intenso por ejemplo la fibromialgia empeora en invierno ahora en estas épocas el dolor aumenta y en verano mejor, entonces recomendamos en verano tomar menos analgesia, si es posible y en invierno más no Nuria nos dice diferencias entre ubiquinol y ubiquinona bueno a ver son formas de presentación farmacológica con pequeñas diferencias químicas, pero que a la práctica eh, vienen a ser prácticamente lo mismo. La, estamos hablando del coenzima Q10. Estos son eh, complementos, no son tratamientos farmacológicos convencionales, ni está demostrado de forma absoluta que, que no curan la enfermedad, pero sí ayudan. Estos son complementos que actúan sobre la vía de síntesis energética en las mitocondrias. El coenzima Q10 es uno de, las, de los coenzimas que, dentro de una cadena, eh, generan el ciclo de energía. Uh, pero que no por darlos se genera más energía. Sí que es cierto que en algunos pacientes con una fatiga crónica en fase aguda se pueden complementar con otros tratamientos y que ayudan a mejorar globalmente el tratamiento. Incluso hay algunos estudios que complementando uh, más de un coenzima, por ejemplo, ubiquinol con natataje, pues tiene un efecto superior. Pero no todo el mundo responde igual, suele ser un efecto transitorio y no cura la enfermedad. Y, finalmente, una última pregunta que viene desde la asociación uh, AskFem. Dice, ¿se están haciendo estudios sobre el porqué de la afectación de la vacuna contra el COVID-19 a una parte de los pacientes con fatiga crónica? Sí, se están haciendo estudios. Y esto es así porque es cierto que la vacuna no es neutra. Es decir, la vacuna para el COVID hace que pacientes que no tenían fatiga puedan desarrollar síntomas transitorios o no de este grupo de enfermedades. Y los pacientes que tenían COVID, que puedan o no tener síntomas o también desarrollarlos y empeorar, y empeorar en algunos casos también su grado previo de fatiga crónica. Y esto es cierto, pero no todo el mundo tiene lo mismo y esto siendo cierto hay que balancearlo con lo que nos ofrece la vacuna. La vacuna nos ofrece la posibilidad de no hacer complicaciones graves y esto es absolutamente cierto y demostrable. Entonces, respetando la decisión personal, porque creo que hay que respetarla, eh, hay que explicar a cada paciente que tiene la vacuna algunos efectos secundarios, que en el caso de estas enfermedades son superiores a lo normal, a lo de la población general, pero que tiene unas ventajas importantes y que valore riesgo versus beneficio. Sí que es cierto también que los pacientes con fatiga crónica son un grupo de pacientes que cuando hacen el COVID se puede complicar más que en una persona normal. Por lo tanto, son pacientes de riesgo. Por lo tanto, siempre recomendamos este balance riesgo-beneficio, que no ha sido sencillo. Hemos tenido miles de preguntas sobre las vacunas en esta época, porque todo el mundo entiende que si yo tolero mal los medicamentos... ¿Qué me va a pasar con la vacuna? Pues es cierto, es cierto. Pues puede ser que la tos es peor y entonces se puede hacer pues una explicación de, de ventajas y riesgo y que uno mismo decida. Nosotros cada vez, al principio, fuimos bastante prudentes porque no sabíamos qué pasaba, pero cuando hemos visto que hemos podido ir vacunando cada vez más población afectada de este grupo de enfermedades, eh, pues recomendamos cada vez más con precaución que utilicen pues, la vacuna, si, sobre todo si están expuestos, si son personas de riesgo. ¿eh? Y dicen también para estos casos... Protocolos para tercera dosis, como fragmentar dosis, etcétera, no están aún protocolizados. Esto está pendiente de hacer, es posible que se tenga que hacer. De hecho, la tercera dosis ya está fragmentada, ya, ya, ya es la mitad de dosis. Es decir, en este sentido, sí que sabemos, por ejemplo, que algunas vacunas son mejores que otras, permítanme no decir marcas, pero que algunas vacunas son más sensibilizantes que otras, que, que la dosis puede ser, sí, pero también entonces la dosis es menos efectiva. Entonces, hay que buscar un balance entre todo. Y en general, la respuesta del problema vacuna y, y del COVID y estas enfermedades es que eh, la, el COVID ha generado más de 25.000 nuevos casos de fatiga crónica en Cataluña y tenemos un post-COVID eh, para mucho tiempo porque hay pacientes que le van más de un año y medio con fatiga y no han mejorado lo suficiente ni para ir a trabajar, ¿eh? es decir, que están invalidados y posiblemente de forma crónica que es posible que no sea el único síndrome que haya después del post covid, ya sabemos los pulmonares, sabemos los cardíacos, sabemos los cognitivos, sabemos los psiquiátricos, es posible que se vayan añadiendo esferas al post covid, que los pacientes con este grupo de enfermedades son más sensibles a las vacunas, seguro no solo la del covid, a la de la gripe, etcétera, pero que en todo caso hay que buscar un balance riesgo-beneficio y respetar la decisión personal, sino, sin poner eh, restricciones obligatorias a la decisión de cada persona. Por lo tanto, Creo que he hecho una respuesta lo más específica posible en el tiempo de que disponemos. Hasta aquí este directo en el que intentábamos pues actualizar algunas de estas cuestiones que siempre es parcial lo que podemos hacer porque tenemos los conocimientos limitados y tampoco podemos ser taxativos o claros en todas las esferas de todas las preguntas. Pero creo que entre todos podemos ir avanzando sobre la situación que vivimos en este momento de estas enfermedades como, como complejas, con poca investigación, con pocos recursos, con poco reconocimiento y que entre todos, entre todos tenemos que normalizar aún más de lo que se ha hecho, que no se ha llegado a, diríamos, a, una, a una estabilización eh, la realidad de la enfermedad, intentar buscar mayores soluciones para el futuro e intentar reconocer los problemas que tenemos en el presente complejo que nos toca vivir. Sobre todo, eh, animaros a no... A no decaer delante de las dificultades, sino adaptarnos y buscar soluciones en todo momento, como, como hemos hecho siempre, con espíritu eh, positivo, entendiendo la complejidad, pero a la vez buscando eh, posibles soluciones y, y al menos eh, eh, mejorías de, del curso de la enfermedad. Creo que solo entre todos, entre la colaboración de los pacientes, eh, con las asociaciones que nos dan eh, mucho soporte, que regulan muchas veces muchas de estas cuestiones y, y aproximan información, etcétera y también con estos portales como el Portal Salud en el que estamos y con las instituciones que hemos sido sensibles a estas enfermedades, que también hay más diferencias, pues intentaremos en el futuro que sea el abordaje de estas enfermedades cada vez menos complejo y un poco mejor. Muchas gracias por la atención, por haberse conectado y por haber estado durante todo este tiempo con nosotros.